Faites Marie mère de Dieu. Salud y bendiciones para todo el mundo que está activo con este canal. Y también, si tú eres nuevo, por favor suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para que los videos le puedan llegar más fácil todavía. Bueno, mi gente, hoy le traigo un punto para que los misterios, o mejor dicho, Tuluá, te pueda ayudar mejor todavía. Un por ejemplo, lo que tú estás haciendo, puedes hacer este ritual, mejor dicho, esta receta, para que todos los tuyos pueda caminar al 100%, no importa qué tipo de conflicto que tengas, no importa qué tipo de problema que tú tengas, puedes hacer este ritual. Si un por ejemplo quieres hacer algo para tú poder conseguir un trabajo, puedes hacer esto. Lo que tú necesites. Ahora yo le voy a decir primordialmente, antes de hacer este ritual, yo le voy a decir primordialmente lo que tú vas a necesitar. Pero antes de eso, yo tengo que decirle algo a ustedes. Antes de hacer este ritual también, tienen que durar 3 días antes sin tener relaciones sexuales para poder hacer este ritual y para que le pueda funcionar al 100%. Pero lo primordial que vamos a hacer antes de comenzar este ritual, tenemos que purificar nuestro cuerpo. Tenemos que limpiarnos primero, y después que nosotros nos limpiamos, no purificamos nuestro cuerpo, ahora nosotros vamos a hacer este ritual. Pero primeramente, para nosotros poder purificar nuestro cuerpo, nosotros vamos a necesitar 1 galón de agua de la playa. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a coger 1 galón de su casa, van a ir para la playa y van a llenar ese galón y van a dejar una moneda en la playa. Van a tirar una moneda en la playa, y cuando terminan de tirar esa moneda en la playa, va a coger agua en la playa y lo van a llenar, lo van a llevar hacia su casa. Ahora, cuando tú llegues a tu casa, tú vas a necesitar 7 limones, un refresco rojo, hoja de albahaca y agua florida. Bueno, ahora tú coges todo esto, lo vas a mezclar y vas a hacer un baño para tú poder bañar. Si un por ejemplo tú estás en un sitio que, por ejemplo, que tú no puedes encontrar playa, tú puedes hacer lo siguiente. Puedes buscar agua dulce, mejor dicho, el agua que uno bebe, tú puedes buscar agua dulce y tú compras sal y tú puedes ponerle un buen poco de sal al agua y ahí tú lo puedes preparar y puedes hacer este baño de la playa. Es mejor buscar 1 galón de agua de la playa. Bueno, señores, cuando ya terminan de hacer esto, ahora yo le voy a decir cómo van a hacer esta receta y también yo le voy a decir los ingredientes. Primeramente, que tienen que comprar, que tienen que tener lo primordial para hacer esta receta. Y continuamos. Ya estamos aquí, mi gente. Ahora, cuando ya tú terminas de hacer lo que yo te dije anteriormente para tú poder purificar tu cuerpo, ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Ahora yo le voy a decir los ingredientes que ustedes van a necesitar para poder ir a comprar, para poder hacer este ritual. Vamos a necesitar primordialmente aceite olivo, aceite de palma y aceite de metrezilí. Vamos a utilizar nada más esos 3 aceites. También vamos a necesitar miel de abeja, melaza de caña, una jigüera. Vamos a necesitar también canela en polvo y vamos a necesitar $7. Por lo menos, si no encuentran $7, pueden hacerlo con $3. Será perfecto también, no importa. Ok, y también lo último, vamos a necesitar agua florida. Ahora, cuando ya tengamos todo eso comprado y compramos también 3 velones, como ustedes ven que yo tengo esos 3 velones, ven que está en forma de triángulo los velones, van a comprar 3 velones. Ahora, cuando ya compren los 3 velones, ya tienen todo eso,
los cuadros, si ya tú tenías cuadro en tu casa, no es necesario que tú pongas lo mismo cuadro que yo tengo puesto ahí. No es necesario. Por ejemplo, este trabajo, yo lo he montado para una persona. Lo he montado para una persona. No puedo decirle para qué fue o para qué yo hice eso. No, no puedo decirle para qué es. Pero yo sí le garantizo que esto es bueno para cualquier tipo de problema que usted tenga o que usted esté pasando. Y también si tú eres una persona que anda en la iglesia y tú no quieres tener que hacerlo con cuadro, tú lo puedes hacer nada más con los velones y con la lámpara que tenemos en el medio. Ahora yo le voy a decir, mi gente, cómo lo vamos a hacer. Cuando ya ustedes tengan todos los ingredientes comprados, cuando ya tengan todo comprado, ahora van a hacer lo siguiente. Van a poner los velones en forma de triángulo. Voy a hablarle algo de los velones. Yo compré un velón rojo, un azul y uno de las siete potencias. Por ejemplo, un velón de siete colores. Compré un velón de siete colores. Yo compré eso es por el trabajo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si tú estás haciendo este trabajo, tú lo estás utilizando para el amor o para otra cosa, tú puedes comprar tres velones rojos. Si tú lo vas a utilizar, por ejemplo, para tú conseguir trabajo, tú puedes hacerlo con tres velones verdes. Y también esos tres velones verdes también tú lo puedes utilizar si tú quieres que para que te den algo, para tú poder conseguir algo, para que te vaya un poquito mejor en todo lo que tú estás haciendo, lo puedes hacer con el color verde. Y también yo te voy a decir algo de los cuadros que yo tengo aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí a este caballero que está aquí, que es Fegay. Yo lo tengo como Goofy Guy, pero tú puedes llegar a ocasiones que lo puedes ver sincretizado, otra persona lo tengan como Ogu Batagri. Pero en mi caso yo lo tengo como Ogu Guy. Yo lo tengo preparado. Estas tres hermosas mujeres que ustedes ven ahí, estas tres niñas hermosas, son los Marasá 3, que yo lo tengo ahí. Y aquí tengo a Slida To, que yo lo tengo como Sliboa. Yo lo tengo sincretizado como Sliboa, pero es la misma Slida To. Y también, aquí ustedes ven que yo utilizo también una jigüera. Señores, hay muchos que se van a preguntar, ¿por qué tú estás utilizando esta jigüera para hacer esto? Señores, la jigüera es algo muy misteriosa o misterioso. Cuando hablamos de jigüera, hablamos de algo misterioso. Por eso yo utilicé esta jigüera. Y también, señores, la jigüera es muy buena. Tú solamente de tener, tú teniendo una jigüera adentro de tu casa significa mucho. Eso te ayuda bastante. Porque la jigüera sirve para muchos trabajos. Por ejemplo, tú tienes un familiar que está loco, puedes utilizar una jigüera para tú poder hacerle un remedio. Tú tienes una persona también, un niño, que tú tengas un niño que tenga problemas para hablar, tú puedes utilizar esta jigüera. Esta jigüera puede hacer muchos, muchos trabajos. Y ustedes ven en la fiesta de palo, por ejemplo, le están dando comida a los guedé o cualquier, a los loa cuando le están dando comida. Hay muchas personas que utilizan también la jigüera. Ya ustedes tienen que ver la importancia que tiene la jigüera y por qué la persona utiliza la jigüera. Yo en este caso mejor utilicé la jigüera para hacer este trabajo, para fluir más rápido. Ahora la mechita, yo compré una mechita. Ustedes ven esa mechita que está ahí. Dame acercar más la lámpara, la cámara mejor dicho. Míralo aquí. Esta mechita yo la compré porque tiene la forma de triángulo. Y ustedes ven bien que yo tengo los velones en forma de triángulo. Por eso yo lo compré para hacerlo. Y ustedes ven cómo yo tengo en el suelo con $7. Ahora yo le voy a decir, mira, esta lámpara yo lo preparé con tres aceites. Como yo le estaba diciendo, el aceite de palma yo se lo eché. El aceite de olivo yo se lo eché. Y también le eché un poco de aceite metresdilí. No hay que llenar la jigüera, no. Yo no lo llené, yo le eché un poco de cada uno. Porque cada vez que se está terminando, vuelvo y le echo un chin y le prendo otra mechita. Así es que yo lo hago. Cuando ya yo termine de hacer esto, esto es así mismo que así yo hice esa lámpara sencillamente. Pero yo le voy a decir cómo hay que empezar todo. Por ejemplo, tú acotejas todo.
Por ejemplo, los tres velones, tú lo acoteas, lo pones en forma de triángulo. Si tú le vas a poner otro cuadro, puede ser de Santa Marta, de San Elías o de San Expedito. Por ejemplo, tú puedes poner esos tres cuadros. Ahí no importa qué tipo de cuadro que tú quieras poner. Ahora yo le voy a decir cómo hay que comenzar todo para hacer. Bueno, señor, es muy fácil. Cuando ya tú tengas los velones en forma de triángulo, ya tú tengas tu cuadro puesto. Y también si tú no tienes los cuadros, tú lo puedes dejar nada más los velones en triángulo. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú vas a coger esta hoja que está aquí en el suelo. Tú vas a coger una hoja en blanco. Y oye eso, que yo no le dije que compraran hoja en blanco, y hay que comprarla. Porque ahí es que vamos a poner lo que nosotros necesitamos, nuestro problema, lo que nos está pasando. Ahí es que nosotros vamos a poner todo. Y también vamos a necesitar también un lapicero azul. Señores, que eso no se lo dije, que tienen, pero tienen que comprar eso también. Excúsenme ahí. Ahora agarran la hoja en blanco y su lapicero. Pero cuando ustedes ya terminan de preparar, no le han echado nada, no le echen nada. La higuera está vacía, está todo simple. Yo le estoy diciendo cómo comenzar. Lo primero que yo hice, cogí mi hoja en blanco y mi lapicero y cogí esto. Este jarro que ustedes ven ahí que está lleno de agua. Esto es un portal que nosotros siempre lo llenamos de agua. Yo lo preparé para botar y llamar a Leiva, para que pueda abrirnos camino, para abrir las puertas, para que este trabajo pueda llegar donde yo quiero que llegue. Yo le hago la petición y más estoy utilizando a estos misterios para que me puedan ayudar. Y llamo a Leiva, boto agua, le doy agradecimiento a Dios con esto, los seres de mi padre, de mi madre también boto agua por ellos, y también para los que yo no conozco boto agua con ellos. Y miran la vela ahí que yo utilicé. Ven, yo utilicé la vela, primero esto. Ahora cuando ya yo termine de botar agua y todo, cojo mi hoja en blanco, tengo mis velones puesto y todavía no he prendido ningún velón. Yo lo tengo prendido y allá yo lo tengo hecho porque es un trabajo, como yo le dije anteriormente, que ya yo hubiera montado. Ahora, yo cojo mi hoja, tengo mi vela en la mano y cojo la hoja. Pueden coger cualquier cuadro, ustedes pueden ponerlo encima de un cuadro, la hoja, para que ustedes puedan escribir. Ahora ustedes van a escribir su problema. Yo soy fulana de tal, yo nací en tel mes y nací en tel año, en tel día, tel mes, año. Yo quiero esto, quiero que me ayuden, quiero esto. Ustedes pueden decir, escribir lo que ustedes quieran en la hoja. Ahora cuando ya terminan de escribir lo que ustedes tengan con la hoja, antes de poner la hoja en el suelo, van a perfumar el suelo con perfume. Yo, en mi caso, yo tengo este perfume de Metresdil y ese fue el perfume que yo utilicé. Yo le puse este perfume y también le puse un poco de ese perfume en el suelo. Como ustedes ven en el suelo, ven algo blanco, un chin de polvo blanco le puse y polvo de esto. Le puse un poco de esto. Después le tiré un poco de agua florida en el suelo para que todo esté bien. Después puse la hoja. Después que puse la hoja, puse la higuera en el medio. Cuando yo termino de poner la higuera en el medio, pero antes que yo puse la higuera en el medio, yo le puse un dólar. Ustedes ven el dólar. El dólar está abajo de la higuera. Mira, ustedes lo ven, sí. Y ahí le puse $3 aquí, donde está la metresa negra, y $3 donde está Fegay. Yo lo puse así mismo. Y puse a estas tres niñas, mejor dicho, lo marasatre, lo puse mirando hacia el frente y puse a ellos dos mirándose, porque para yo hacer esto yo le pedí ayuda a estos dos seres que está ahí, a la metresa negra y a Fegay, para que la cosa pueda caminar, y puse a los niños ahí para que la cosa pueda caminar mejor todavía, porque a ustedes los niños les gustan jugar, les gustan hacer esto, y ellos me mandan a los niños a hacer lo que yo quiera hacer, o que ustedes lo hacen así mismo. Pero como yo le digo, yo en mi ocasión yo usé eso. Ahora cuando ya ustedes tienen todo eso preparado y ustedes pongan sus dólares, todo eso preparado, ahora ustedes le ponen su mechita. Pero antes de poner la mechita, ustedes van a poner aceite. Ustedes ponen el aceite. Cuando terminan de poner el aceite, ponen melaza de caña. Cuando terminan de poner la melaza de caña, ponen el miel de abeja.
cuando terminan de poner miel de abeja, ponen la canela en polvo, ponen la canela en polvo. Pero cuando yo digo el aceite, eso quiere decir que yo le puse los tres aceites que le hubiera mentado anteriormente, que es el aceite olivo, el aceite de palma y el aceite de metresdilí. Yo lo ligué esos tres aceites juntos. Pero yo le voy a decir algo, no es necesario llenarlo, de que llenarlo mucho, no. Usted pone un poco. Cuando se está secando, cuando se está terminando, nosotros volvemos y lo hacemos. Ahora, cuando ya terminamos de todo, vamos a prender los velones. Mira, ahí ustedes van a ver que yo prendí los velones. Ahora, cuando yo termine de prender los velones, ahí yo comienzo a hablar de lo que yo necesito, de lo que me está pasando. Yo comienzo a hablar con ellos, Pero señores, tienen que hacerlo así, así mismo. Y si no comprenden algo, me pueden dejar en los comentarios cualquiera cosa para que yo pueda decirle. Pero es algo, señores, que no tiene lógica, porque es algo muy fácil. Es algo muy, muy, muy fácil. Vamos a acercar un poquito más a esto para que ustedes vean. Mira, para que ustedes vean cómo esto está fluyendo. Miren eso, ven qué es lo que hay ahí, ven. Ven cómo está esto fluyendo, mira. Mira cómo esto está fluyendo. Ustedes ven, está todo perfecto. Está todo está perfecto. Bueno, señores, ya ustedes saben que Santo y Religión es una familia. Estamos aquí para informar. Y no se olviden a suscribirse a mi nuevo canal también, que es la familia de Santo y Religiones. Este canal yo lo estoy haciendo como un canal de respaldo, porque últimamente estoy teniendo mucho problema con mi canal de YouTube. Y hay varias personas en varias ocasiones que me han preguntado la misma pregunta. Me dicen, por ejemplo, que hay un cero, un loa que caminan con ellos. Ellos quieren servir al loa, pero le dicen a ellos que para ellos comenzar a servir a ese loa o a ese ser, ellos tienen que prepararse primero, mejor dicho, bautizarse, dar ese refrescamiento, etcétera, etcétera. Tienen que hacer eso. Que tienen que hacerse eso primero y después ellos comienzan a servir el ser o a servir el loa, mejor dicho. En mi opinión, no es necesario que usted tenga que prepararse primero para servir. Para comenzar a servir el loa. Mira por qué yo digo mi opinión. Porque yo me recuerdo cuando yo inicié a servir un misterio. Lo primordial que yo compré fue un pañuelo. Y yo compré ese pañuelo fue porque el loa que caminaba conmigo me lo dijo. Inclusive yo no tenía ni dinero para comprarle pañuelo. Y a través de sueño, él me dio un número que yo me recuerdo como si fuera ahora, y yo lo jugué ese número y me saqué, yo lo jugué por un peso y yo me saqué como 60 a 50 pesos, 59 a 60 pesos, no me recuerdo muy bien cuánto fue que me saqué, porque eso hace muchos años. Yo fui y compré el pañuelo, compré el pañuelo, agarré el pañuelo, lo bauticé, yo bauticé el pañuelo. Y desde que yo bauticé ese pañuelo al nombre de este ser, inclusive hasta la forma de yo bautizarlo, fue el mismo ser que vino a través del sueño y me lo dijo. Porque yo siempre le digo a ustedes, cuando un loa, un misterio, quiere caminar con ustedes, realmente ese misterio le va a poner todo fácil. Le va a poner todo fácil, olvídense de eso. Si el misterio realmente quiere caminar con vos, te va a poner todo fácil. Bueno, él mismo vino y me enseñó cómo yo bautizar. Yo agarré mi jarrito de agua. Y oye, que fue un vasito barrial. Que no fue que algo así, no. No fue algo así, fue un vasito que de la casa, que uno bebía agua. Yo cogí ese vasito, le puse un chin de agua florida. Le puse un chin de agua bendita. Le cogí un ramito de hoja de albahaca, le puse. En la noche, cuando yo iba a dormir, yo lo bauticé al nombre del misterio que andaba conmigo. Y a través de ahí, ese misterio venía a través de sueño. Me decía lo que yo tenía que hacer, me decía lo que yo tenía que comprar. Y me daba el dinero a través de sueño, me daba el dinero también. ¿Cómo me daba el dinero? A través de número. Inclusive yo no tenía ni dinero para poder jugar los números, pero siempre encontraba una persona que me daba 10 pesos o 5 pesos.
siempre encontraba una persona, me daba 10 o 5 pesos y a través de ahí que me daban eso, yo iba y jugaba y me sacaba 300, me sacaba 600, etcétera, etcétera. ¿Comprenden? Por eso que yo le digo a mucha gente que a veces no tenemos que desesperarnos. Y también yo le digo a la persona que dicen, por ejemplo, que una persona para comenzar a servir un misterio, la persona tiene que darse refrescamiento, tiene que bautizarse primero antes de comenzar. Esos son ellos que lo dicen ellos. Tal vez en su preparación ellos comenzaron así, porque tenían la manera para comenzar así. Pero una persona que no tiene la manera de comenzar en lleno, puede comenzar sencillamente. Sencillamente, porque cuando tú comienzas sencillamente, tu mismo misterio, como yo se lo dije anteriormente y yo estoy cansado de decirlo, te va a enseñar todas las instrucciones que tú tienes que hacer para que tú puedas avanzar espiritualmente. Y el mismo misterio te va a poner personas en tu camino para que te puedan preparar al 100%. Por ejemplo, una persona que diga, por ejemplo, que Candelo, papá Candelo, camina con él, mi padrino. Que papá Candelo camina con él. ¿Qué viene pasando, señores? Si papá Candelo camina contigo y tú quieres servir a papá Candelo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Compra un pañuelo rojo. Tú compras una botella de romo. Y tú amas el pañuelo rojo en la cabeza de la botella de romo. Pero lo que tú vas a hacer, lo primordial, cuando tú compres el pañuelo, tú lo pones encima de una silla. En la noche, cuando tú vas a, por ejemplo, te vas a acostar, tú bautizas ese pañuelo. Yo tengo un videito donde yo explico cómo bautizar los pañuelos. Es como yo le dije ahorita, que es algo muy simple. Un chin de agua florita, un chin de agua bendita, un poco de hoja de albahaca al lado. Y ahí tú bautizas el pañuelo. Ahora, cuando tú terminas de bautizar ese pañuelo rojo para papá Candelo, tú lo bautizas al nombre de papá Candelo, automáticamente ya ese loa sabe que ese pañuelo está bautizado a su nombre. Ya ese loa sabe que tú lo aceptaste. Ya ese loa sabe que usted realmente quiere que él camine con vos. Ahora, ya tú bautizaste eso. Cuando tú terminas de bautizarlo, en la misma noche tú te amarras tu cabeza con tu pañuelo de Candelo. Tú duermes con tu pañuelo amarrado en la cabeza. Normalmente por la mañana te levantas, te quitas tu pañuelo y lo amarras en la botella, en la cabeza de la botella de romo, y tú lo pones ahí. Y a través de sueño, Candelo viene a revelarte realmente lo que tú tienes que hacer. Entre van pasando los días, él viene a decirte, por ejemplo, a traerte número. Y te va enseñando las cosas. Y tú, entre cosas que él te enseña, tú vas comprando. Y él dándote los números. Él va a darte, te va a dar números. Y tú, a través de los números que él te da, tú vas comprándole cosas. Y ahí tú vas a tener un altar. Ahora, cuando ya tú tengas toda la cosa preparado, si el ser realmente quiere que usted pase por esos procesos, el mismo Loa te va a poner persona en tu camino, como yo te dije. Y ahí tú te preparas completamente. ¿Comprende? Eso es algo muy sencillo y muy fácil. Lo único que yo siempre le digo a ustedes, como servidores de misterio, yo siempre le digo, a veces no hay que desesperarse. Hay personas que creen que cuando hacen cualquier cosa, ellos creen que la cosa, yo lo hice hoy, ya mañana tiene que funcionarme. No, la cosa no es así. A la cosa hay que darle tiempo. Cuando yo hablo de tiempo, no es que tú vas a durar tampoco ni 5 meses, ni un año, no. Porque yo le voy a decir algo. Yo siempre digo que el Loa Guiné o el Loa de nacimiento nunca caminan rápido. Eso Loa caminan a su manera. Ellos caminan al paso. Inclusive, si tú tienes tu ser natural y tú quieres caminar rápido, ellos lo que te dicen, que coja adelante. Ellos te van a decir que coja adelante, porque ellos siempre andan. Ellos andan tranquilamente. Ellos nunca se desesperan. Por eso es que hay muchas personas, saliendo del tema,
hay muchas personas que acuden a comprar loa. Compran un loa comprado, mejor dicho, un muerto. Y lo traen para trabajar y para hacer muchas cosas. Es por eso mismo, porque el loa de nacimiento nunca camina rápido. Él camina a su manera. Y cuando ellos quieren caminar rápido, también caminan rápido, porque ellos son así. Cuando tú mal lo atacas, ellos se ponen más lento. Y cuando tú no lo atacas, ellos resuelven todo rápido. Tú nada más te quedas y ves que todo está caminando a la perfección. Y tú dices, wow, ¿y qué es lo que está pasando? Que todo está caminando bien. Eso es así mismo, señores. Por eso, si tú quieres comenzar a servir un loa, no es necesario tú esperar de que de tú tener 20, 30, 40 para tú comenzar. No, usted puede comenzar sencillamente y ese loa te va abriendo los caminos y te va diciendo lo que usted realmente quiere. Y ese mismo loa te va a ayudar. Te va a ayudar en todas las preparaciones que tú tengas que hacer. Ok, ustedes saben, señores, que Santo y Religiones es una familia. Estamos aquí para informar y hasta la próxima.